Yo soy el nodo, yo absorbo información del entorno y digo para dónde vamos, diseño la estrategia corporativa. Pero la lógica es que yo cuando diseño algo no le digo a mis vicepresidentes y los vicepresidentes le dicen a los gerentes y los gerentes le dicen a los empleados. No, yo como nodo me voy de una vez donde los empleados y hablo con ellos y establezco la conexión con ellos. Sí. Y cuando ya ellos empiezan a trabajar la conexión y esa conexión genera unos frutos, alguien tiene que supervisar esos frutos, a ver si sí están cumpliendo los lineamientos establecidos. Esos son los vicepresidentes. Y esos vicepresidentes son los que retroalimentan desde el entorno al nodo, que se sigue alimentando del entorno y vuelve y amasa el proceso y vuelve y replantea la estrategia corporativa. Entonces, porque mira que lo que no entendíamos cuando diseñábamos estos modelos es que siempre se busca el mejor presidente y el más capacitado para la compañía. Pero en ese proceso de que yo doy la orden y la orden baja y la orden baja y la orden baja, hay un teléfono roto muy grande que cuando el funcionario de la base recibe el lineamiento, puede que se haya perdido mucha de la filigrana conceptual y de la trama que generaría ese valor agregado por la experiencia de otra persona en otras industrias o con conocimiento en otros países, se pierde.